Bienvenidos a una nueva edición del programa San Pedro de la Paz Ciudad Inclusiva, una iniciativa del municipio de San Pedro de la Paz que busca llevar hasta su hogar el acontecer más importante de nuestra ciudad. Los invitamos a ver San Pedro de la Paz Ciudad Inclusiva. Ya comienza el invierno y el frío se siente más fuerte este año. Por ello, las autoridades sanitarias y locales se dieron cita en el Servicio de Alta Resolutividad SAR San Pedro para dar a conocer el refuerzo que se implementará para toda la red asistencial en la región durante el periodo invernal. La campaña de invierno significa que ha habido un reforzamiento importante de profesionales que están incorporándose a la red de atención primaria y a la red secundaria, de tal manera de poder brindar la mejor protección a la población. Por ello es que ha venido este refuerzo, que significa incrementar en casi un 40% en nuestro servicio el presupuesto destinado a la campaña de invierno, y teniendo en consideración que este va a ser un año más lluvioso y que va a ser un año con estos cambios de temperatura que hacen, ¿no es cierto?, proliferar en forma más fácil los virus y las bacterias, pero particularmente los virus respiratorios, y que circulan en la población. Este 2017 hay un importante aumento en la circulación de virus respiratorios en relación al año anterior, principalmente de influenza del tipo A, parainfluenza y virus sincicial, aumentando también las consultas de urgencia y hospitalizaciones por afecciones respiratorias. Da la sensación que hemos llegado en algún minuto al pic, pero ahora con esto es todo atmosférico. Con la lluvia que se nos viene, ¿no es cierto?, debería bajar, porque el frío es el que hace circular más ruido. Por el hacinamiento que se provoca, la gente se queda más en casa. En San Pedro de la Paz se incorporaron un total de 25 profesionales, reforzando los centros de salud sanpedrinos con 3 médicos para atenciones de urgencias, técnicos paramédicos y un contingente de 18 kinesiólogos destinados a reforzar la atención de niños y adultos, además de visitas domiciliarias para atender a pacientes de riesgo en sus hogares. Este tipo de refuerzos se replica en todas las comunas del país y la región. Una final electrizante de fútbol femenino se vivió en el Estadio Comunal de San Pedro de la Paz, ubicado en Boca Sur, donde la escuela Miguel José Sañartu se coronó campeón comunal. El partido se desarrolló de forma apretada, donde los establecimientos finalistas terminaron con un 2-2 en los 90 minutos de juego. El partido se decidió por la tanda penales, donde la escuela Miguel José Sañartu se coronó campeona comunal por un 5-3 a su favor. ¡Felicidades, campeonas! Más de 200 deportistas náuticos podrán acceder a la Laguna Chica de San Pedro de la Paz para realizar sus entrenamientos luego que el municipio formalizara un convenio de uso del sendir náutico por parte de los distintos clubes que ahí funcionan. Es súper importante el tema del convenio porque es un lugar igual privilegiado para poder hacer deporte. Pese a toda la infraestructura y todo eso, el lugar, poder tener un acceso hacia la laguna, es algo que, aunque suena como básico, no es tan fácil. De hecho, hay clubes que se han pasado un montón de tiempo buscando y es súper importante poder tener acceso a la laguna. Ceremonia en la que se hizo firma el convenio y entrega del reglamento de uso, administración y mantención del sendir náutico, la resolución de aguas de la Capitanía de Puerto de Talcahuano y el protocolo para actuar en caso de emergencia dentro del recinto. Entrega que convocó a los distintos representantes de los clubes náuticos. Gracias a instancias como esta, los deportistas se ven avalados para continuar sus entrenamientos en el recinto en donde estamos, que es el sendir náutico. Así que fue bastante bueno. Le estamos entregando un respaldo importante. Le estamos asegurando un espacio para que ellos puedan entonces entrar con confianza y seguridad a los lugares de práctica deportiva. Estamos muy contentos porque los resultados que ya tenemos, las perspectivas que también tenemos, son muy, muy auspiciosas. Instancia en que también se hizo entrega de medallones a los deportistas destacados que han obtenido importantes resultados y representaciones en la ciudad de San Pedro de la Paz ante eventos de carácter internacional, a quienes se les condecoró por sus resultados, perseverancia, esfuerzo y compromiso con el deporte, y han representado a la ciudad, pero también a Chile como nación. Con el propósito de abrir oportunidades para consolidar el trabajo de los centros de padres de los 11 establecimientos municipalizados de San Pedro de la Paz, se realizó la jornada taller para padres y apoderados representantes de la comunidad educativa, cuyo fin es conformar la Unión Comunal de Apoderados Sanpedrinos. La actividad
contó con la participación de la comunidad educativa, padres, apoderados, el alcalde Audito Retamal, el concejal Mario Derané y el director DAE Mario Bustamante, entre otros. La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones de Hacienda Patagonia, donde se dio a conocer el trabajo que deberán desarrollar para la conformación de dicha agrupación. En el Colegio Galvarino de San Pedro de la Paz, el alcalde Audito Retamal anunció la próxima habilitación de personal encargado de asuntos indígenas, que tiene como propósito fomentar y preservar el desarrollo identitario y cultural de la comuna sanpedrina. No había una oficina de asuntos indígenas acá, pero de hecho están partiendo en los colegios la clase intercultural. Y así que yo creo que eso para nuestro pueblo, para nuestros pichiqueches, para la comunidad, va a ser bueno, un fortalecimiento, mejorando la calidad de la escolaridad mapudungún y no mapudungún para los niños. El hecho de tener el certificado de calidad indígena le opta a optar a beneficios de gobierno, tanto sea subsidio de tierra, subsidio de emprendimiento, subsidio de beca para los hijos. Básicamente por ahí. Y lo otro importante de que se resalte hoy en día nuestra identidad mapuche. No hay que avergonzarse porque antiguamente uno le da vergüenza. Hoy en día uno tiene que sentirse orgulloso de lo que es hoy en día. Alguna de las funciones principales que tendrá el encargado de asuntos indígenas será fortalecer las comunidades y asociaciones existentes de la comuna, facilitar la gestión y tramitación para cubrir las necesidades de las comunidades indígenas y personas que se identifiquen con alguna etnia indígena, informar sobre los derechos, deberes y beneficios existentes para las personas que tienen y acreditan su calidad indígena en la comuna, generando nexo con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Nosotros como Corporación Cultural siempre estamos enlazando el tema de la identidad, ¿cierto?, con el tema mapuche, pero necesitábamos justamente este elemento y que nos uniera y que pudiésemos trabajar ya a corto plazo justamente con temas de relevancia. Iniciativa que permitirá potenciar el desarrollo de los habitantes indígenas de San Pedro de la Paz, contribuyendo además una coexistencia basada en el respeto por la diversidad cultural, la equidad y participación. Centro Estudiantil de Alta Tecnología, CEAT, se convirtió en el campeón de fútbol de la comuna de San Pedro de la Paz en una vibrante final jugada en el Estadio Municipal frente a la Escuela Italiana. El partido tuvo un gran ritmo de juego, donde solo en los descuentos el campeón marcó la diferencia. Cabe destacar que por el tercer y cuarto lugar participaron nuestros establecimientos, enfrentándose Escuela Darío Salas y Boca Biobío Sur, este último consagrándose como el tercer mejor equipo de la comuna. ¡Felicidades a los campeones! El CEFAM San Pedro se llenó de alegría y entusiasmo de manos de los niños y niñas del Jardín Infantil Martín Luther de Candelaria, en lo que fue una entretenida visita a su centro de salud familiar con el objetivo de aprender sobre lo que hace el dentista en su consulta y todo lo que implica el área odontológica. La actividad se organizó para concluir las sesiones educativas que realizaron internos del área odontológica del CEFAM San Pedro en distintos jardines y colegios del sector en el marco del programa Sembrando Sonrisas. Principalmente la idea es poder acercar el dentista a los niños, por lo tanto, dentro del programa Sembrando Sonrisas, nosotros los dentistas vamos al colegio, hacemos el examen, la floración allá, para tratar de a poco nosotros ir acercándolo y que después la idea ellos vengan acá al CEFAM a atenderse. El programa Sembrando Sonrisas incluye todo, incluye el acercamiento con los niños, incluye charlas a las educadoras, incluye visitas a las reuniones de apoderados, un programa bastante completo que incluye a todos los niños de nuestro sector de 2 a 5 años. Este programa busca mantener y mejorar la salud bucal de la población parvularia mediante la promoción, la prevención y el autocuidado. Y en San Pedro de la Paz está presente en los 4 CESFAM de la comuna mediante la coordinación de la Dirección de Administración de Salud Municipal. Y de esta forma finaliza el capítulo número 8 de San Pedro de la Paz, Ciudad Inclusiva. Si quieres ver este capítulo u otro anterior, lo puedes hacer a través de nuestra página web sanpedrodelapaz.cl o de nuestro fanpage, Municipalidad de San Pedro de la Paz. Nos vemos en una próxima ocasión.